Este es el postre familiar para el fin de semana. Miren, así es como quedó mi cocina adornada. Bien bonita, es la época del año que más me gusta. Miren, como esta época del año está bien bonita, yo ya tengo unas noches buenas. El día está bien frío, que ya hasta me hizo daño, ya ando aquí un poco enferma. Pero hay que hacer algo rico para animarnos. Por aquí tengo una taza y media de agua caliente. Así es que la voy a vaciar por aquí en este recipiente. Y tengo polvo para preparar gelatina. Es agua fresa. Y van a ver que este postre va a quedar bien bueno. Ya que está bien disuelta la grenetina, hay que ponerle una taza y media de agua fría. Ahí está. Por aquí. Hay que moverle para que se integre bien y quede así bien buena. Por acá ya tengo un molde. Ya le puse poquito aceite, este se le pone bien poquito, es nada más para poder desmoldar. Ya se le pone con una servilletita y así un papel absorbente, así por todo el molde. Así es que la voy a vaciar para llevarla al refrigerador hasta que quede bien cuajada. Y este postre me encanta porque es bien facilito de preparar. Todo se pone en la licuadora y rápido que está. Aquí tengo 200 mililitros de crema. Es crema ácida o así como la conozcan. Una latita de media crema. Y leche condensada. Esta me sobró de un postre. Es como una media latita. Esta es al gusto. Y una varita de queso crema. Esta mezcla la voy a llevar al refrigerador hasta que esté bien firme la gelatina. La voy a poner allá para que se ponga así bien friecita y esté mucho más buena. A este postre le voy a poner dos frutas. Le voy a poner en almíbar y le voy a poner fresca, que es manzana roja, que se está bien dulce, bien buena. Y si la agarran así a mordidas, ¡ay! Están bien ricas. Así es que les voy a cortar así en cuadritos chiquitos. Y para que quede más rico este postre, miren, por aquí tengo almendra. Igual le pueden poner nuez o le pueden poner pasas o lo que ustedes gusten. Esto lo voy a partir así en unos cuantos pedacitos. ¡Ay! Se me van. Y ahora sí, a preparar este postre que está rapidísimo. Es nada más de integrar bien todos los ingredientes. Van a ver que les va a gustar mucho. Miren qué fácil es para desmoldar. Y la voy a poner aquí en este refractario. Ahora sí, mire, vamos a ponerle todas las frutas, así bien buenas. Por aquí tengo un cóctel de fruta que trae piña, manzana y cereza, así bueno, trae muchas frutas bien buenas. Voy a poner las almendras. Ahí miren, qué bonito. Y para que le dé un toquecito así dulcecito, agriecito, le voy a poner arándanos. Y ahora sí, la crema, así bien frita, bien buena. Ahora sí, a integrar bien todos estos ingredientes, que miren qué bonitos colores. Se ve bien bonita y bien antojable. Este postre es ideal para sorprender a tus amigos, tus familiares,
tus amistades. Miren, está bien bonito. Ay, qué tanto me le voy a servir. Yo creo que con este. Está riquísimo.